Entonces, ellos no concursan, ellos se presentan nada más porque ya tienen premio. Entonces, bailamos, cantemos Pasacalle de Durantada. ¿Qué hace la gauquinita ahí? A ver. Eso. Hoy nos acompaña la gran orquesta Nueva Sociedad del Barranquillo de Oro. Eso, eso, pasa calle grueso. De los niños duranteros de Patecito. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Esas palmas, señoras y señores, para los niños duranteros que hoy ingresan a esta pista de baile de grandes acontecimientos, ¿ah? Dos durantaditas y después Pasacalle de salida. Qué bonito, de verdad, señoras y señores, qué bonito. Ahí están los duranteros, los niños que son parte importante en el futuro de las tradiciones y costumbres. Hoy premios fabulosos, ¿ah? Entonces, durantada. Ahí es el rito de Pijamalga, donde te conocí, donde me enamoré. ¡Qué bonito! Thank you.
Que uno quiere, que uno ama, a los paisanos y amigos y a todo lo que es la quebrada y Valle de Manta. Hoy, desde Santa Cruz de Parte, Jauja, Perú, para todos ustedes. Cantamos, bailamos, gozamos. Durante la programa orquesta, Nueva Sociedad, del maestro Rolito Julián Cabrera, el Marquillo de Oro. Y dice... a todos los niños regresar a la mesa de honor de baile. A ver, señor Rosquinter de un campito, vamos a presentar a nuestro jurado. Señoras y señores, damas y caballeros,
con ustedes vamos a presentar a dos maestros de nuestras costumbres y tradiciones de nuestra Jauja querida. En primer lugar, a Ioncito León, que se venga esas palmas. Ion, buenos días. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes a esta linda población de Santa Cruz de Pacte. Un gusto estar con ustedes. Bueno, solamente para hoy tomar en cuenta a todos los personajes que se van a presentar, tener bastante cuidado en diferenciar la música, ¿ya?, las etapas acá en las melodías de la Tunandada y sobre todo la vestimenta, sobre todo correctamente vestidos. Hay que tener mucho cuidado, no hay que tener nada colgado, nada suelto. ¿Ya? El estilo de baile creo que cada uno tenemos y vamos a mantener sobre todo la elegancia que tiene el jaujino. Gracias. Ahí estaba entonces nuestro primer jurado profesional en el aspecto de la Tunandada, John León. Ahora sí, presentamos al siguiente, nuestro gran maestro también de danzas y costumbres de nuestra provincia de Jauja, Leo Bartolo, con ustedes. Bueno, ante todo, muy buenas tardes con cada uno. Creo que mi colega ya lo dijo todo. Vamos a tener mucho cuidado lo que es nuestro patrimonio cultural de Yauyos Jauja. Y entonces, a cada uno de los participantes les deseo mucha suerte y toda la entrega en el escenario. Creo que al estar acá participando ya todos somos ganadores. Y entonces, en las cuales suerte, señores tunanteros, gózanlo, vívanlo como debe ser. Gracias. Esas palmas entonces, de esta manera, y ya presentado al profesional que hará su trabajo correspondiente con los tunanteros en este gran concurso. Y como también lo dijo, y recuerdo que todos los días son ganadores por participar. Eso es lo más importante. Tú sabes que un árbitro hasta a veces pierde un partido por un mundial. Hay que saber entender que todos somos humanos. Entonces, ahora sí, señoras y señores de la orquesta, con Pasacalle de Tunantá para el ingreso correspondiente de los chutos decentes, los chutos huatrilas. Entonces, arrancamos este gran concurso de los personajes de nuestra Tunandada. Con ustedes, la gran orquesta, Nueva Sociedad, del maestro Rolito Fabián Cabarena, el Marqueño de Oro. Adelante, maestros. Pasacalle de Tunandada. Por favor, los números bien expuestos en el cuerpo, donde sea visible para el jurado. Por favor, los números en un lugar visible. Ahí están nuestros chutos decentes. Los guarnivicios, dice, ¿no? ¡Ajá! Pasacalle de Tunandada. El ingreso de los chutos decentes a este gran, hasta gran pista de baile, donde nuestra Tunandada es su máxima expresión, señoras y señores, damas y caballeros. El jocoso personaje de nuestra Tunandada. Pasacalle de ingreso, señoras y señores. Thank you.
Esas palmas, señoras y señores, para los chutos presentes, los Guatrilas, gran personaje de nuestra tonalidad, hoy presente en el gran concurso de los personajes. ¡Qué bonito! Ahora sí se viene Guainito de Turantada. A puro sentimiento con la gran orquesta Nueva Sociedad del Marqueño de Oro, Rolito Fabián Jabalina. Y hoy estamos en vivo a través de la página oficial Purito Pate. Nos falta una tunantada más y su pasacalle de salida, por favor. A ver, vamos a reiterarles, es pasacalle de ingreso, dos tunantadas y su pasacalle de salida. Ajá, listo entonces. Así es. Continuamos con los personajes ya en nuestra pista de concurso, el Chuto Decente. Ajá, y hoy a partir de las 6 de la tarde, bailamos con los grandes artistas que llegan desde Lima. Nicol Osorio, Pilarito de Valverde, Yelina Guaire, Nuevo Amanecer. Ajá, eso sí. Y hoy con sonido César. No hay más. Bailamos, cantamos en patecito Jauja. Y como dice, Tunantada. Ahí están los otros chutos decentes. Así bailamos, así cantamos.
en Santa Cruz de parte, con cariño. Entonces las palmas fuertes, pasa calle de salida. Gracias, gracias, gracias. Chutos decentes, guarnicios. El personaje más jocoso de nuestra Duranta. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Calle de Salida. Se alistan las huanquitas, las cutunchas, las laboriosas, las trabajadoras. Reitero una vez más, las parodias en su lugar de baile. Está prohibido acercarse al jurado. Las parodias en su lugar de baile. ¡Qué bonito! Palmas, señoras y señores, damas y caballeros. A los chutos decentes. Si el jurado no tiene ningún inconveniente, entonces de inmediato premiamos ya a los tres lugares. Primero, segundo y tercer puesto. Entonces vamos ya a empezar a llamar el tercer. Ese nos ha enviado nuestro gran Chuto también de Lima. Está sufriendo por no estar el partecito David, Davidcito, claro está. Ahí está entonces el premio. El premio desde Lima. Ahí está entonces. Ahí está. Gracias por visitarnos, gracias por bailar. Y ahí, ay. Buena, su premio. Ahí está, entonces. Gracias a David Bardales Perrospi. Ramírez, ¿no? Ramírez Perrospi. Mandó el premio, ajá. David Ramírez Perrospi. Ahora sí, entonces, al segundo lugar, el número 11. ¿Dónde está el Chuto Decente 11? Que acaba de ganar su premio, ¿ah? De aquí empezamos con las cutuchas, Juanquitas, alistarse ya listos a la pista de baile, porque tenemos que ganarle a tiempo, tenemos todavía un programón grande. Ahí está entonces, esas palmas para el segundo lugar, número 11. Patecito te agradece por su visita y vuelve pronto. Gracias por estar en estos lares. Unas palmas, señoras y señores, damas y caballeros.
el primer lugar. Aquí está. Seguimos premiando. Primer lugar, el número... Número 12. Ahí está el número 12 que ingresa a nuestra pista de concurso. Esas palmas entonces para el número 12, primer el lugar. Su premio, ahí le va a hacer entrega. Una fotito, creo que se agradece también a los mayordomos por este trabajo de realizar nuestra costumbre y tradición como es el gran concurso de los personajes de nuestra Tunantá. Ahora sí, entonces, señores de la orquesta, ponernos cómodos, porque vienen las guanquitas cutuchas y hay que interpretar el gran pasacalle de Tunantá para el ingreso correspondiente. Agradeciendo de ya a la gran orquesta Nuevo, la gran orquesta del Marqueño de Oro. Ya saben, ¿no? Pasa calle de ingreso. Y hoy estamos con Jam Producciones. Y como dice... Para las cutuchas, guanquitas, siempre, siempre laboriosas, las mujeres trabajadoras, ahí está su expresión, su pecho, todo el dinero que tiene, qué bonito, siempre, siempre con la elegancia de nuestra tierra, como patrimonio cultural de la nación, desde Jauja para todo el Perú y el mundo. En esta bonita tarde del gran concurso de los personajes aquí en Santa Cruz de Pacte. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ahí estamos entonces con este personaje que siempre caracteriza a la mujer laboriosa, a la mujer trabajadora, a esas que siempre dicen: yo trabajo y chupo con mi plata. Las guanquitas cutuchas, hoy presentes en este bonito concurso. Continuamos con la gran orquesta Nueva Sociedad. Ahora sí viene Guainito de Tunantada. Y como dice... ¡Achachay! De la inspiración del Marqueño de Oro. Sin llorar, Rolito Fabián Camarena. Thank you.
Tunantero, Tunantero, Tunantero. Muy interesante la huanguita, ¿sabes? Muy interesante. Bien con la vestimenta, que es muy importante, ¿no? La vestimenta es muy importante. El vestuario, ¿va? Por si acaso, no se llama disfraz. Se llama vestimenta del personaje que tenemos en nuestra tunanta. Vamos a seguir entonces con más guainitos en esta bonita tarde hoy, acompañado con la gran orquesta Nueva Sociedad del Marqueño de Oro, Rolito Fabián Camarena. Y como dice... la familia Víctor Mendoza, en Batecito Jauja, con cariño. Lista de los chapetones, ¡oh, chonquitos! Sin querer, queriendo, con esas hermosas melodías. Y más aún, teniendo esta gran orquesta, Nueva Sociedad, el Marqueño de Oro, en nuestro hermoso pueblo de Pactecito. Ahora sí, señoras y señores, entonces ingresamos con la prevención al segundo lugar. El número 24. Segundo lugar, número 24. Entonces invitamos a nuestra huanquita número 24 ingresar ya a recoger su premio.
se alistan los chapetones, se alistan los choquinos, y la orquesta, por supuesto, también se alista con Pasacalle de Turanta. Una vez más, al número 24 de Huanquitas. Es el segundo lugar, ¿ah? El número 24. Y el primer lugar para el número. Están sumando. Están con la calculadora, están con la computadora. Ah, ahorita viene el primer lugar. A ver, ¿dónde está el 24, segundo lugar? A recibir su premio. Ahí está, Osquitar. Ya denle el premio. Ya está el segundo lugar para recibir su premio. ¡Esas palmas! Para nuestra Cutucha, segundo lugar. Entonces, ahora sí, ya tienes ya primer lugar. ¿Qué número? El primer lugar. Atención, atención. Viene para el número 2. El número 2. Ahí está. El número 2 con su premio. ¿Dónde está Cámara de Acción ya? ¿Con la foto? ¿Ya? Ahí está, qué bonito. Con todo cariño de parte de los mayordomos 2024, familia Víctor Mendoza. A ver, una foto ahí, Yacito. Ahí hay una foto, entonces. Qué lindo, la verdad, estar en este gran concurso de los personajes de nuestra Tunantada. Ahora sí, alistamos a los maestros de la orquesta para ingresar ya con los... Ahora sí, entonces, recepcionamos con votos de aplausos a los españoles, un gran personaje también de nuestra Tunanta, en Pasacalle de Ingreso. Thank you.
Gracias, gracias. Esas panas fuertes para los
español Chunquino, número 23. Al español número 23. Ahí está el número 23. Esas palmas para el 23. Ahí está. Para el recuerdo inolvidable desde 3 de mayo. Ahora sí, entonces. El primer lugar en español. Número 16. Primer puesto para el número 16. Esas palmas, entonces, señoras y señores. Ahí está siendo recepcionado para recibir su premio. Se alista y las ojiritas siempre elegantes, siempre pretenciosas. A ver, de inmediato termine el concurso. Nosotros empezamos a bailar, empezamos a gozar con Nicole Osorio desde Lima y por supuesto con Vidalitos Valverde y ya. Pasacalle desmantelada con la gran orquesta Nueva Sociedad del Marqueño de Oro, Rolito Fabián Camarena. El primer despacho, 29, vamos 29. Qué bonitas melodías hoy nos acompaña esta gran orquesta Nueva Sociedad del maestro Rolito Fabián Camarena y Pasacalle de Tunantada para el ingreso correspondiente de las jaujiritas elegantes, siempre, siempre pretenciosas y arrogantes. Y como dice, Pasacalle de Tunantada. Ahí está el ingreso correspondiente de nuestras jaujiritas, siempre elegantes, siempre finas, siempre arrogantes. Ella es nuestra jaujina, nuestro gran personaje de nuestra tonalidad. Personaje tenemos en nuestra plaza principal de Partecito, ¿ah? ¡Qué buen número de las jaujinitas! Un personaje muy importante en nuestro patrimonio cultural a Tunantá. Si no hay las jaujinitas, no sería Tunantá, ¿ah? Mira, qué lindo, qué hermoso, de verdad. La elegancia de este personaje, ¿no? Que a todos nos pone, pero muy emocionados, muy contentos, porque son nuestras jaujinitas. Continuamos entonces con Guainito de Tunantada, orquesta Nueva Sociedad del Marqueño de Oro, Rolito Fabián Camarena. ¡29!
la finura al bailar, la suavidad al caminar. Así bailamos en Santa Cruz de Pacte, con cariño. Hoy gozamos, nos verán con tus alfabetos.
Baylista Alcimeinas. Atención. ¡Achum! Ya. Ahora sí, entonces, continuamos con la prevención. Primer lugar. Señoras y señores, damas y caballeros, la número para la Jojilita, número 8. La número 8. A ver, ahí está la número 8. Previo, cita tuvimos. Ahí está para la número 8. Gracias por visitar a todas las Jojilitas. Santa Cruz de Pati. Creo que sí, siempre neutrales en nuestra santa tierra, por eso se trae el jurado desde la provincia de Jauja, para que sea todo a la ley como corresponde. Llegados los incitos desde Sicaya a nuestra feria de nuestra provincia de Jauja. Entonces, ahora sí, maestro de la orquesta, un poquito más rápido para que la lluvia se pase. Con Pasacalle de Turán. Dada. Para el ingreso de nuestras cicaínas en esta bonita tarde y inolvidable, por supuesto, aquí en Santa Cruz de Pate. Ya y todo, con lluvia y todo, pero llegamos alegres y contentos. Ahora sí, viene la gran orquesta, Nueva Sociedad, del maestro Lolito Fabián Cabrera, con Pasacalle de una entrada para el ingreso correspondiente y con las cicaínas. Y como dice. Pasacalle de Turán. Saludos para
Thank you.
Hernández, la María Pichana en el viejito y el Cienepuntas arriba de tu mano. Al ingreso correspondiente de este gran personaje, el alegre, lo bonito de nuestra comunidad, el arriero tucumano Cienepuntas, la María Pichana, el viejito. ¡Qué bonito, de verdad! ¡Qué bonito, de verdad! Ahí estamos. Ahí estamos. Como nuestras costumbres en esta santa tierra de Parquecito Jauja, Perú. Ahora se viene el Guainito de Turacada. Voltea tu número. Voltea tu número. Thank you.
De esta manera estamos terminando con el gran concurso de nuestra comunidad de personajes aquí a la Rusia Pima de Santa Cruz. ¡Gran levantado, provincia de Jorge! Gracias. Esas palmas, señoras y señores. Qué bonito de verdad. Puesto para María Pichana, el número 3. Número 3 para María Pichana. A ver, rápido, ¿no? María Pichana, rápido, mamá. Y queremos bailar, queremos seguir gozando en esta bonita noche ya aquí en Pantecito. Entonces, para la María Pichana número 3. Ahí está la María Pichana, la número 3. Qué bonito, de verdad, premiar a nuestra gente bonita con las costumbres y tradiciones. Y le invitamos entonces, señoras, señores, damas y caballeros, al primer puesto en Pichanas, la número 4. Ahí está, la número 4 para la Pichana del primer puesto. Ahí está, ya acercándose a recepcionar su premio, la número 4 en María Pichana. No hagas problema, Mishki. ¡Avanza! ¡Avanza! Ella es la Mishki Pichana, que se lleva su premio, el primer puesto. Ahí está, entonces. ¡Palmas, señoras y señores! Ahora. Buenas noches, señores. Como digo que siempre, yo quiero que culturan y que llevan este himno de Excel Pichana. Es un paso diferente que cultiva la división de la frontera. Pero esto no es que soy maricón, carro, dicen a veces. Pero la tradición es demostrar porque es una cultura que nos ha dado el patrimonio cultural, lo que es la frontera. Gracias a los niños Fabián, gracias a todos ustedes, a los mayordomos que este año pasan. A las finales, sí, y soy. Somos culturas de la Tuandara. Una vía para la cultura de la Tuandara. ¡Y! 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 Y a las finales es. A las finales es. Bueno, Mishki. Tomamos un personaje muy importante de nuestra Tuandara. Esas palmas, señoras y señores. Y que esto continúa por mucho más. Gracias. Gracias totales. Ahora sí. El primer puesto para el arriero tucumano. El arriero tucumano. Vea, vamos a pelear acá sobre los premios. A ver, primero y segundo, no hay problema, todos ganaron. Para el segundo lugar, número 35. El segundo lugar. Ahí está la banda de los fans. Está firmado para todos los dos. Aquí está el arriero. Bien, arriero. Unas palmas fuertes y sonoros para nuestro arriero segundo lugar. ¡Qué bonito! Y ahora sí, para el primer lugar, el número 15. Él viene desde Concepción y de la institución Durantera desde Lima, Virgen de Guadalupe. Esas palmas entonces para Jesús. Ahí está. Ahí además es paisano de Pacte, ¿no? Alipasa Galarza, cholo. Ahí está, Alipasa Galarza. Claro, claro está. Claro está, claro está. ¿Cómo que gracias? A mí no me ha dicho. La tutanta. 3-1 por nuestro gran concurso de personajes. Esas palmas. Buenas noches con todos los presentes.
he querido tomar la palabra solamente para dos cosas. Primero, que queremos premiar de forma especial a alguien que tanto los tres mayordomos hemos estado observando estos días, que la verdad nos alegra el cómo, siendo de repente no foral, no de la tierra Santa Cruz de Pacte, ha ido demostrando con su alegría, con su baile, esta hermosa tunantada que nosotros este día estamos conmemorando con este concurso. Entonces hemos decidido hacer un premio especial para una persona que no es ni siquiera de acá de Perú, pero hemos visto que verdaderamente ha estado bailando como si de repente fuera de Perú. Quiero poner unas palmas para la señorita. La señorita Carla Martínez. Felicitarla porque, siendo de repente de tierras lejanas, viene y demuestra que le gusta nuestra tunantada y también es parte de la familia Santa Cruz del Pacte. ¿Ya? Felicidades, Carla. Esto es de parte de los mayordomos para ti. ¿Ya? Un saludo especial entonces para Venezuela. Ahora ya en Venezuela se baila la tunantada. Buena, Fajuinita. Ahí está. Ese fuera especial, ¿no? A veces hay cultores también de otros lugares que vienen a bailar y se acostumbran con nuestras costumbres y tradiciones. Continuamos. También el agradecimiento especial a nuestro jurado, que el día de hoy estuvo implacable con la decisión, inapelable, ya que todos hemos observado el esfuerzo que le han puesto todos y cada uno de ustedes, que de corazón les agradezco por su participación. Y les pido un fuerte voto de aplausos en general para todos los bailantes y todos los asistentes que, demostrando el amor a la tunantada y bajo la lluvia, ha seguido bailando sin ninguna preocupación. Palmas para todos ustedes, por favor. Más fuerte, parece que falta cerveza acá. Y a continuación. Ya, A ver, una fanfarria orquesta para el señor Rubén Amaya, que nos ha enviado estas 8 cajas desde Estados Unidos. Es un pacteño más que está por esa zona de los Estados Unidos y aquí es enviado para los 2024. 8 cajas, una fanfarria, maestro de la orquesta. Fuertes y sonoros para Rubén Amaya, Estados Unidos, y hoy representado por su hija, nos envía este cariño especial para los mayordomos 2024. Gracias, Rubéncito Amaya, en Estados Unidos.